Bueno, vámonos a otro tema importante, sobre todo para el destino turístico de Los Cabos, saber cómo vamos. Y ayer tuvo lugar en el Hotel Playa Grande, allá muy cerca del Hotel Sormar, pegado al Hotel Sormar, en el auditorio, Rodrigo Esponda y todo el equipo realmente de Fiturca, con la presencia de pues los ejecutivos de la Asociación de Hoteles de Los Cabos, de desarrolladores turísticos inmobiliarios de Los Cabos, estuvo ahí Alberto Villada, estuvo también Lilce Orsí, Javier Olivares de la Sudestico, de Tiempo Compartido, en fin, no quisiera omitir a nadie, pero muy interesante, muy completo. Rodrigo Esponda dio este reporte sobre lo que ha ocurrido en sobre todo en este último trimestre y comparativos en muchos rubros. Fueron pues varias láminas a las cuales dio explicación puntual. Y tengo en la línea y agradezco, como siempre, a Mauricio Salicru, presidente del Consejo Administrativo de la Asociación de Hoteles de Los Cabos, quien dio la introducción a este reporte. Mauricio, gracias, como siempre, por pues estar disponible a nuestro llamado. ¿Cómo estás? Muchas gracias, Armando. Muchas gracias por la invitación y a todo el público en general y a todo tu equipo, por supuesto. Gracias. Oye, pues para comentar este reporte muy interesante, entre otras cosas, primero que nada porque pues se dio a conocer el presupuesto ejercido en 2021, que fueron 176,356,000 pesos, y por otro lado el presupuesto autorizado para este 2022, que afortunadamente se había pues pensado que iba a tener alguna reducción y no. Afortunadamente tuvo un aumento y se va a los casi 200 millones de pesos para pues continuar con esta importantísima labor de promoción. En gastos de administración es el 5% en lo que acabamos de mencionar de lo que se ejerció, el 18% fue en gastos de promoción y en gastos de mercadotecnia pues 135,729,000 pesos. ¿Cómo ves este presupuesto y cómo sentiste en general lo que presentó Rodrigo Esponda? Mira, pues te pongo en contexto. Esta presentación será resultado de que al final del camino el Fideicomiso de Turismo de Los Cabos es un ente público y por lo tanto se debe de dar a conocer al público en general los resultados que este va generando. Y bueno, el trabajo que quisimos lograr con la reunión de ayer es precisamente lo que está sucediendo ahorita en tu programa, el que el público se entere de por qué Los Cabos está dando los resultados que está dando. Esto motivado porque algunas personas piensan que pues si no le hacemos promoción al destino vamos a tener el mismo resultado, o sea que el turista viene nada más porque quiere venir y no es así. Porque existen Los Cabos, ¿no? Hay un trabajo de promoción muy fuerte. Y precisamente por esa necesidad de promoción es que nos cuando se anunció el primer presupuesto que iba a ir, se enteró todos los medios de comunicación que venía muy recortado. Bueno, nos dimos a la tarea de trabajar con el gobierno del estado para pues de alguna forma hacer ver que no íbamos a poder salir con la competencia que actualmente tiene el destino con un presupuesto tan recortado y pues la motivación de que se siga generando el buen resultado en el turismo está manifestado de parte de la Secretaría de Finanzas al regresarnos a un presupuesto que es congruente con lo que necesitamos este año. Sí, además tomando en cuenta los resultados de este trimestre, que recibió más de 800,000 visitantes, lo cual representa 13% respecto a 2019, que es un año que se puede comparar, porque realmente el 20 y parte del 21, pues todos sabemos lo que ocurrió. En marzo, por ejemplo, un mes histórico, de acuerdo a lo que presentó Rodrigo en estas láminas, y a todo el equipo de Fiturca, por supuesto, casi 325,000 llegadas de turistas, que es un récord del 18% en llegadas en comparación al 2019. Efectivamente, lo que no se mide, pues no sabemos si está funcionando o no. Y los datos que acabas de dar,
hotelería, pues, ¿cómo, qué les puedes decir? Todo esto es resultado de la promoción. Claro. ¿En hotelería cómo les fue? En la hotelería nos fue muy bien. Obviamente, prácticamente todos los hoteles, el reflejo de esta cantidad de pasajeros, pues, influye inmediatamente en el resultado. Y ya todos los hoteles empiezan a tener un poco más de confianza en cuanto a que podemos mantener este ritmo. Quiero mencionar, Armando, que la promoción es, como tú lo sabes, un portafolio de ofertas. Y lo importante es que ese portafolio de ofertas se conjuga con los trabajos que se hacen desde la Asociación de Hoteles para trabajar en equipo, todos los hoteles unidos con un mismo objetivo, independientemente de las campañas de promoción y de publicidad que tiene cada marca o cada hotel en particular. Pues obviamente que el impulso que da Fiturca como un destino único, pues lo tenemos que aprovechar, y obviamente nosotros somos responsables de llenarle ese portafolio de ofertas congruentes, de que lo que ofrece Fiturca se cumpla para que el cliente se vaya satisfecho y nos recomiende. Sí, porque es importante señalar que algunos destinos pues tienen que recurrir a pues, ofertas, como tú dices, ¿no? Que pues, quédese tres noches y le damos una noche adicional, o pues descuentos especiales. Y Los Cabos tiene otra estrategia, que es el valor, ¿no? Así es, o sea, y eso es un trabajo, insisto, es un trabajo en equipo, porque pues por ahí puede haber una propiedad que con el miedo de que no nos vaya a ir bien pueda reducir sus tarifas, y en el destino, a diferencia de otros destinos en México, estamos con mejores tarifas, como tú lo comentaste, que 2019. Entonces, es esa labor, la labor de todos los hoteles, trabajar con un emblema que fue este Punto Limpio, el trabajar todos por tener los reconocimientos internacionales, todos juntos a la par, y ir buscando los mismos reconocimientos, los protocolos, etcétera. Todo ese trabajo que estuvimos escuchando durante y post pandemia, pues es prácticamente el trabajar en conjunto para tener un resultado en común, y que ese resultado en común sea que la oferta que pone en su mercado tenga el Fiturca se cumpla a cabalidad con los clientes. Sí, fíjate que en eso de la oferta, de la tarifa promedio, como que mucha gente no lo cree, ¿no? Imagínate, en 2017, aquí estoy viendo las gráficas, estaba la tarifa promedio en $286 por noche, por cuarto, ¿no? Luego subió $291, luego subió a $305, luego bajó en 2020 a $242, pero ahorita estamos, en este 2022, a $455 la noche. Esto significa, pues una tarifa de casi $9,000 por noche, que pues, dices, esto cualquier destino mundial a nivel internacional lo desearía, ¿no? Porque es una tarifa que permite dar un servicio de primer mundo. Efectivamente, ahí lo que te comentaría yo es para toda la comunidad de Los Cabos, de los que aquí vivimos, pues el hecho de manifestar una tarifa de esa magnitud nos responsabiliza a hacer las cosas muy bien, porque obviamente quien puede pagar ese nivel de tarifas, pues es una persona que va a tener un ojo crítico más fino. Entonces, detalles como la basura en las calles o detalles como la movilidad, en donde todos tenemos que poner nuestro granito de arena para que no se contribuya en sentido contrario, pues evidentemente nos ayudaría muchísimo. Entonces el llamado es, si vives en Los Cabos, pues tenemos que estar todos muy bien alineados a hacer las cosas bien, para que los turistas se sientan que lo que están pagando valió la pena. Sí, además de que esto que ahora que mencionas lo de la movilidad, pues claro que puede impactar en la impresión que se lleva un turista que a lo mejor no pudo llegar al aeropuerto para tomar su vuelo a tiempo, o que pues tenga la contrariedad de llegar de un sitio a otro y se encuentra con embotellamientos. Esto puede ser muy perjudicial
a la larga para el destino turístico, así como lo mencionas, la basura, la seguridad, que afortunadamente va bien, pero hay aspectos que en la que nuestra participación poco o mucho es importante en la comunidad para finalmente todos salir ganando. Efectivamente, así es. Oye, un cliente que tiene confianza en el destino no solamente va a regresar, nos va a recomendar, y eso es muy importante. Fíjate que la conectividad también es interesante. Son 8 ciudades de México, del continente, donde hay vuelos hacia Los Cabos. 26 ciudades, ¿no? Subió de Estados Unidos, 7 ciudades de Canadá y ahora próximamente de España. Sí, por supuesto. Esto también es otro ejemplo del trabajo que se estuvo haciendo durante la pandemia, en donde otros destinos estaban sentados esperando a ver qué iba a suceder, mientras Los Cabos estuvo tocando puertas de líneas aéreas, viendo de qué manera podíamos hacer puentes. Y bueno, no solamente aumentamos el número de asientos, sino que hay muy, muy buenas expectativas para que se sumen nuevas líneas con nuevas rutas. Entonces, la labor está muy bien. Todas las gráficas que estás haciendo a favor de mostrarle al público, pues son resultados muy positivos. No hay ninguna duda de que vamos muy bien, pero esto es un reto a lo que viene en el futuro, porque ahora el chiste es sostenerlo. O sea, ya llegamos a este punto, qué bueno, tenemos un destino que está dando excelentes resultados, qué bueno, pero ahora tenemos que sostener el paso e insisto, es una labor de todos los que vivimos en Los Cabos. Oye, tu opinión, aprovechando que estás ahí, sobre el centro de convenciones, porque el turismo de grupos, de convenciones, de congresos, es muy importante a nivel mundial. Cada vez más las empresas dan incentivos a sus ejecutivos para premiarlos o para, pues, precisamente estimularlos para seguir trabajando en sus empresas. Este segmento y ver lo que está pasando en el centro de convenciones, pues es una, pues digamos, preocupación de que pueda cambiar su objetivo original. Mi opinión, yo creo que el centro de convenciones de aquí de Los Cabos nació pues en un momento muy muy a las carreras para motivar un evento en particular que fue el G20. Y posteriormente al G20 no se le dio la seriedad que se le debió dar a este centro de convenciones. Lo necesitamos, el destino nos lo está pidiendo a gritos, sería algo importantísimo, así como la conectividad que se ha conseguido, etcétera. Lo malo es que como nació mal y como creció mal, pues ya tiene ahí una manchita de falta de credibilidad. Entonces, yo creo que debemos de tener ese centro de convenciones. Desafortunadamente en México solamente hay un destino, por lo pronto, que yo pueda presumir que tiene una visión de lo que es un centro de convenciones bien manejada, y es la ciudad de Mérida, en donde no solamente tienen uno, hicieron uno y tuvieron tanto éxito que ahora ya tienen dos y ya están planeando continuar con este crecimiento en centros de convenciones, porque se han dado cuenta que trae un turismo de un nivel de gasto muy alto. Entonces aquí, como no hay otros ejemplos tan dinámicos como Mérida, pues es difícil que aquí puedan convencerse de que sí es necesario y de que nos generaría mucho negocio como destino. Pues mucho que hablar sobre este reporte, ya lo iremos desmenuzando de aquí hasta el Tianguis de Acapulco, y durante el Tianguis, pues finalmente es el motor que hace funcionar no solamente a Los Cabos, sino a todo el estado de Baja California Sur. ¿Algún comentario final, Mauricio? Ya sabes, estas pues malas vibras en la tecnología. Se cortó abruptamente la comunicación con Mauricio Salicrup, pero ya estábamos finalizando. Un comentario final breve que tengas, Mauricio. Agradecerte mucho la entrevista, Armando, y
como siempre, pedirle a todos los cabos que estemos muy atentos, insisto, en la sonrisa, en tener un poquito de paciencia en la carretera, no correr, evitar choques para que la movilidad no sea un problema en nuestro destino. Todos poner de nuestra parte lo que sea necesario. Gracias, Mauricio Salicru, presidente del Consejo Administrativo de la Asociación de Hoteles de Los Cabos. Que te vaya muy bien, Mauricio.